Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en este nuevo espacio, Diálogos de Calidad, en el que dos expertos que nos acompañan el día de hoy conversarán sobre un tema muy importante para el aseguramiento de la calidad en la educación superior universitaria, la articulación entre el licenciamiento y la acreditación. ¿Quiénes nos acompañan? En primer lugar, está con nosotros el secretario general de la Superintendencia Nacional de la Educación Universitaria, SUNEDU, Joseph Daya. Y también nuestro director de autoevaluación de la Educación, Superior Universitaria del CINEACE, Hugo Rosales García. Joseph Daya, quien es nuestro primer invitado, es doctor en Historia por la Pontificia Universidad Católica de Chile e historiador por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Él es profesor principal en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, donde enseña desde el año 2010. Allí ha sido director de la Escuela de Posgrado, coordinador de la Maestría en Gerencia Pública y jefe de la Oficina de Admisión. También es docente en la Pontificia Universidad Católica del Perú desde el año 1997. Cuenta con amplia experiencia en docencia superior, la gestión universitaria y cultural y la gestión pública. Y Hugo Rosales es doctor en ciencias administrativas con mención en dirección de empresas por la Universidad Nacional de Piura, es maestro en administración de tecnología de la información de la Universidad del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey en México. Además, es ingeniero industrial por la Universidad de Piura. Se ha desempeñado como docente en las carreras de física, computación e informática, ingeniería informática, ciencias administrativas y TICs. Actualmente es evaluador externo con fines de acreditación y expositor en temas de calidad en educación superior desde el año 2012. Actualmente también es miembro del Consejo Directivo de la SUNEDU. Ellos van a tener un momento de diálogo y recuerden que pueden dejarnos sus consultas en el chat de Facebook porque tendremos un momento para poder resolverlas. Así que dejo con ustedes a Joseph Dyer de la SUNEDU y al doctor Hugo Rosales del CINEACE para que inicien estos diálogos de calidad. Los dejo. Adelante. Gracias, Consuelo. Buenas tardes, Joseph. Muy buenas tardes, Hugo. Muchas gracias por la invitación. Encantado de estar aquí. Prácticamente el proceso de licenciamiento ha concluido con 96 universidades públicas y privadas licenciadas y quedando algunos casos puntuales por resolver. En este proceso de casi 4 años, evidentemente ha habido un gran aprendizaje, tanto por quienes están del lado del regulador, SUNEDU, como de las propias instituciones educativas. La ley prevé que el licenciamiento sea algo periódico y que se vayan ajustando las condiciones básicas de calidad. Suponemos que el legislador, cuando pensó en esto, asumió que el nivel de la calidad de la educación superior universitaria no era muy bueno, porque si se va a ajustar cada cierto tiempo, ¿en qué momento estas condiciones dejan de ser básicas o siguen siendo básicas para nuestro país en la concepción de calidad que el Estado quiere para su sistema universitario? Entonces, de esa manera se prevé que en realidad se vaya avanzando en una ruta de calidad hacia una excelencia académica.
A la luz de los resultados de este primer proceso, ¿cuál crees que ha sido el impacto en esa calidad, en ese avance hacia la calidad en el sistema universitario? Sí, Hugo, yo diría, para responder a tu pregunta, quizá me gustaría retomar algún punto que indicaste al principio, ¿no? Es decir, ¿qué estaba en la mente del legislador cuando prevé este licenciamiento periódico, estas condiciones básicas de calidad y algunos, digamos, requisitos que no necesariamente los vemos en la legislación de otros países o de países vecinos, como por ejemplo un porcentaje de profesores a tiempo completo? Y yo creo que eso tiene que ver con la percepción de, digamos, el sistema universitario, una percepción muy cercana a la realidad, que en ese momento era un sistema universitario que no garantizaba condiciones básicas de calidad, era un sistema universitario que había crecido enormemente y sin mucha regulación, por no decir sin ninguna regulación, y que teníamos, sí, el ejemplo que siempre se pone, ¿no? Universidades en garajes o en segundos pisos de restaurantes, pero teníamos también universidades sin profesores a tiempo completo, universidades sin laboratorios, universidades sin investigación, universidades sin cosas tangibles que las vemos claramente, pero universidades sin cosas intangibles que en la educación universitaria son quizás tan importantes como las tangibles, ¿no? Sin profesores bien calificados, universidades que no hacían investigación o que creían que la investigación era un elemento casi decorativo, ¿no? Y esto ocurre porque efectivamente antes de la ley universitaria no existía no existía en la práctica, digamos, la participación del Estado en la regulación y en la supervisión de los servicios educativos de calidad. Entonces, para ir a tu primera pregunta, yo diría que mucho podemos ver que se ha ordenado la casa. Yo diría que el primer impacto del proceso de licenciamiento en todas las universidades, bien sea públicas, asociativas o societarias, es que este proceso, pasar por este proceso, les ha significado ordenar la casa. Y les ha significado también, creo yo, un aumento en la calidad que estaban acostumbradas a prestar. Había, por supuesto, universidades que no teníamos ninguna duda que prestaban servicios de calidad, pero en general yo diría que el sistema ha aumentado la calidad en la prestación del servicio, justamente a partir de este ordenamiento de la casa. Y creo que eso comienza a verse en el informe bienal, en este segundo informe bienal de la realidad universitaria que por mandato de ley tiene que publicar el SUNEDU. Ahí podemos ver una mejora es muy significativa en la presencia de la investigación del sistema universitario peruano en bases bibliográficas internacionales, y también podemos ver una mejora significativa en la formación de los docentes. Yo creo que esos son dos clarísimos impactos del proceso de licenciamiento que sin duda impactan en la calidad de la formación. Y hacia fines, ya como tú bien decías, del proceso de licenciamiento, tenemos que pensar que en lo que viene tenemos que trabajar desde la perspectiva de la mejora continua, ¿no? Se ha iniciado el licenciamiento de programas prioritarios con los programas de medicina humana. Luego se trabajó el modelo de calidad para universidades nuevas.
como una prevención a que la moratoria no se postergara, ¿no? Entonces, y ahora, con las restricciones derivadas de la pandemia, con la no presencialidad, también se ha trabajado un modelo de semipresencialidad y a distancia. ¿Cómo se combina todos estos modelos que aparentemente se sobreponen y que plantean exigencias diversas a una institución universitaria que evidentemente puede tener un programa de medicina, puede tener, debido a la no presencialidad, programas funcionando de esta manera y podría obtener autorizados ya programas semipresenciales? ¿Cuál ha sido la respuesta de las instituciones universitarias a estas nuevas exigencias? Sí, Hugo, yo creo que es muy, muy importante y muy interesante los temas que traes a colación ahora. Si hablamos del modelo para nuevas universidades, sin lugar a dudas tenemos que relacionarlo, como bien has dicho, con la ley de moratoria. De hecho, el Consejo Directivo de la SUNEDU comienza a preparar este nuevo modelo en previsión que la ley de moratoria, digamos, iba a acabarse en su vigencia, y si querían haber nuevos actores universitarios en un nuevo sistema universitario, porque, como decíamos antes, este sistema universitario es un sistema universitario ya distinto del sistema de hace 5 años. Es un sistema que ha ordenado mejor su casa, que ha mejorado su investigación, que ha mejorado a sus docentes, que ha mejorado, por lo tanto, la calidad en la formación, y en ese sentido, los nuevos actores que quieran integrar este sistema universitario tendrán que tener las condiciones no de hace 5 años, ciertamente, sino las condiciones en el que el sistema está ahora. Y es por eso que el Consejo Directivo dio un claro mandato y una aprobación de este modelo para universidades nuevas, que en la perspectiva de la mejora continua, como decía hace un momento, tiene condiciones que siguen siendo condiciones básicas de calidad, pero son condiciones, digamos, más exigentes que el primer modelo, para que si hay nuevos actores que quieran, digamos, iniciar su participación en el sistema universitario peruano, tengan que adecuarse a estas nuevas condiciones. Y en ese sentido, es también importante mencionar que ahora tenemos un programa o condiciones básicas de calidad para la educación semipresencial o la educación a distancia. Esto se hace porque el Ejecutivo modifica a través de un decreto legislativo un artículo de la ley universitaria donde no se permitía mucho, se permitía con ciertos parámetros muy fijos la posibilidad de la educación a distancia, pero claro, esta emergencia sanitaria nos puso enfrente de esta necesidad. Entonces, en este momento tenemos, yo diría, dos aspectos, ¿no? Uno, lo que ahorita están haciendo las universidades. Ahorita las universidades están adaptándose a una nueva situación, están adaptando lo que había sido pensado como una enseñanza de manera presencial, han tenido que adaptarla a una manera no presencial. Para eso, la SUNEDU, el Consejo Directivo de la SUNEDU, también dio ciertas orientaciones, ciertas pautas para que se pueda dar esa adaptación. Pero lo que se ha aprobado muy recientemente es el pensar ya desde el inicio que esta educación puede ser semipresencial o a distancia, y para eso tienen que cumplir con condiciones básicas de calidad. Las universidades han mostrado mucho interés, recibimos constantemente preguntas,
nos piden constantemente reunión para entender bien el modelo. Y yo creo que esta es una oferta que se va a ampliar enormemente en el próximo año. El próximo año probablemente podamos regresar ya progresivamente a clases presenciales, pero todo parece indicar que hay universidades que van a pedir que sus carreras, aquellas que se puedan, sean dictadas de manera semipresencial o a distancia, probablemente en algunos casos conviviendo ambas modalidades. Bien. Nuestro país quizás fue uno de los últimos de la región que entró en estos procesos de aseguramiento de la calidad. Previo a la ley universitaria actual, se creó el Sistema Nacional de Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa, el SINEACE, que comenzó a funcionar por el 2013. La ley universitaria salió el 2014, se reafirmó el 2015 y el licenciamiento comenzó luego de esto. Definitivamente, tiene que haber una articulación entre la acreditación y el licenciamiento. Aunque no exista de manera formal en este momento, porque las concepciones de calidad que uno toma de la Ley General de Educación o, por ejemplo, de lo que estaba en la anterior política de educación superior y en la recientemente publicada política de educación superior y técnica productiva, nos obligan a dar una mirada sobre este sistema de aseguramiento de la calidad que debiera existir y que debiéramos construir de manera coordinada. Aprovechando este espacio que nos ha dado las restricciones por la pandemia, también se ha estado trabajando aquí en los enfoques de evaluación sustentados en las resoluciones de licenciamiento actuales, pero también en lineamientos a futuro para tener como base siempre lo que el ente regulador establece. Por ejemplo, ahora está el tema de los programas de medicina, está los nuevos modelos de semipresencialidad y a distancia, y esos inequívocamente tienen que servir de base para un enfoque de evaluación desde el lado de la acreditación. ¿Cómo ves tú esta articulación? ¿Cómo crees que se podría dar esta articulación entre acreditación y licenciamiento? Bueno, en primer lugar, Hugo, yo quisiera decir que es fundamental que se dé. Creo que ya las dos instituciones responsables han empezado cada una a su modo y con ciertas coordinaciones a trabajar en ese sentido, pero creo que es indispensable que logremos una mayor y mejor articulación, tanto desde la concepción de qué es lo que debe incluir cada uno de estos procesos, como también de su implementación. Como tú bien decías, el hecho de que el SINEACE exista desde antes y que por lo tanto el proceso de acreditación exista desde antes del proceso del licenciamiento, llevó a la necesidad de considerar como obligatorios algunas
acreditaciones de acuerdo a determinados programas. Quizás con el licenciamiento de programas priorizados podríamos pensar en esa obligatoriedad, siendo que la obligatoriedad podría estar dada para las condiciones básicas y luego, por supuesto, la acreditación pensando en criterios más vinculados con la mejora continua y con, por supuesto, la excelencia. Probablemente el licenciamiento tenga que seguir asegurando estos niveles básicos, bien sea a nivel institucional o bien sea a nivel de programas, y quizá la acreditación deba seguir teniendo esta orientación de incentivar y reconocer, ¿no?, la excelencia. Creo que por ahí podríamos empezar esta necesaria articulación entre licenciamiento y acreditación. Totalmente de acuerdo, Joseph. En ese sentido, Perú ha suscrito un convenio de la UNESCO que tiene que ver con la homologación de títulos, de grados y con el fortalecimiento de los sistemas nacionales de precisamente de acreditación y de aseguramiento de la calidad en general, ¿no? Y se ha gestado esta red en la cual están participando SUNEDU y CINEACE, que es CIACES, que creo está en el esfuerzo de construir un sistema regional de aseguramiento de la calidad, en el cual como país estamos inmersos. De hecho, de manera bilateral ya hay algunos aspectos de consulta, como es el caso, por ejemplo, del convenio bilateral con Colombia, ¿no? Donde, por ejemplo, para reconocer ellos grados o títulos exigen acreditación. O sea, que el programa del cual se reconozca esté acreditado, no solamente tenga las condiciones básicas. ¿Cómo ves tú este tema de CIACES y de la construcción de un sistema regional? Bueno, yo creo que debemos avanzar hacia ahí. Yo creo que es fundamental que el Perú integre estos espacios. Cada vez estamos más metidos, digamos, en este mundo globalizado y con mayor razón a nivel de América Latina. Creo que es un esfuerzo en el que estamos como país, como Estado, participando muy resueltamente, y creo que es un esfuerzo que hay que seguir priorizando y sin lugar a dudas fomentando. No creo que sea fácil, por supuesto. Nada, ningún gran logro es fácil, porque hay que ponerse de acuerdo en una serie de condiciones y en una serie de particularidades de cada uno de los sistemas. Pero creo que hacia ahí tenemos que avanzar, y tenemos que avanzar también hacia esos espacios de conversación regional y multinacional, y también hacia esos espacios de conversación bilateral donde podamos cada vez más fomentar el reconocimiento de grados y títulos en diversos países en donde hay peruanos allá o de esas nacionalidades acá. Creo que es un espacio que debemos seguir fomentando, priorizando, aprendiendo, por supuesto, de la experiencia de los vecinos y también, por qué no decirlo, aportando nuestra propia experiencia en este proceso. Creo que el Perú podría aportar el hecho de que hoy en día podemos afirmar que este proceso de licenciamiento, esta ley universitaria, ha traído consigo una reforma universitaria que es ya una política pública en funcionamiento.
es una política pública que lleva varios años, que lleva varios gobiernos y que va a continuar, y que además es una política pública que ha defendido la ciudadanía. La ciudadanía se ha comprado el pleito y creo que eso es un aporte muy interesante. Por supuesto, para seguir conversando de esta articulación entre licenciamiento y acreditación, que no está muy clara esta diferencia en todos los países de la región, pero para seguir conversando de esta articulación, creo que el, digamos, propósito de toda regulación, de toda buena regulación, quiero decir, es que los mecanismos de control externo vayan reduciendo en favor de la autorregulación interna. Y ahí, por ejemplo, cobra gran importancia los procesos de autoevaluación. Efectivamente, Josep, no se trata de estar encima de las instituciones ni de los programas, sino de que se instaure una cultura de calidad en realidad en nuestras universidades, de mejora continua, y que efectivamente en esa instauración de la cultura logren llegar a la autorregulación, o sea, que surja de las propias instituciones y de las propias personas la necesidad de controlarse y de identificar mejoras y de avanzar en esta ruta de calidad definitivamente. Y eso me lleva a la construcción de este sistema de aseguramiento de la calidad. ¿En qué sentido? Como mencionaba al inicio, el licenciamiento es algo periódico. Es cada 6 años, o cada 8 años, o cada 10 años, de acuerdo a lo que en su momento se dictaminó. Y como aplicando la atribución que da la ley, las condiciones básicas en realidad se convierten en una barrera dinámica que se va elevando en cada nuevo proceso hasta llegar a un punto en el que se considere que es el nivel básico aceptable de calidad. Porque no creo que estemos pensando en que el licenciamiento sea un proceso sin fin, ¿no? En ese sentido, paralelamente la ley también prevé y lo habla, de la acreditación institucional, incluso otorga beneficios por acreditación institucional a las universidades privadas, ¿no? Y, bueno, están las acreditaciones de programa. En este sentido, si una institución universitaria se licencia una vez, el 2022 comienza el nuevo proceso para que revaliden, llamémosle así, el licenciamiento que obtuvieron en el primer proceso. Revalida su nuevo licenciamiento. Podría decirse que aquel que obtuvo 6 años, si avanzó, quizá de repente obtiene 8. Y el de 8 quizá obtiene 10. Y el de 10 vuelve a obtener 10. Por decir que eso fuera una medida de avance, llamémosle así. Pero a la par, estas instituciones pudieron haber obtenido una acreditación institucional que tiene una
una validez de 5 o 6 años, dependiendo. Bueno, si es que se obtiene sin ninguna observación. Y si se reconocen acreditaciones internacionales, hay algunas que tienen duraciones mucho mayores. En vigencia, me refiero. Entonces, a futuro habría que considerar, y creo que eso es parte de la discusión de la articulación, porque conversando con algunas autoridades universitarias lo expresan de esa manera, a futuro habría que pensar o diseñar que tendría que haber un solapamiento entre esta acreditación institucional y el licenciamiento o el relicenciamiento, que si se vuelve a obtener por 10 años, entonces ya no se tendría que volver a pasar, o si se tiene la acreditación institucional que supuestamente es mayor, ya no se debería o se debería validar el licenciamiento. ¿Tú qué crees al respecto? Yo estoy, digamos, en lo personal, básicamente de acuerdo con lo que estás mencionando. Creo que también en SUNEDU estamos empezando, digamos, a volver sobre estos temas, a pensar sobre estos temas. Creo que es un tema que ciertamente el Consejo Directivo va a tener que pensar siempre desde la perspectiva que conversábamos al inicio, ¿no es cierto? Es decir, la articulación entre lo que son procesos que garantizan condiciones básicas de calidad y los procesos que garantizan o que apuntan a la excelencia, ¿no? Sin lugar a dudas, y especialmente por la forma en la que se ha desarrollado este proceso en el sistema universitario peruano, sin lugar a dudas, lo que hace esto de sistema de condiciones básicas es un poco dinámico en el tiempo y va a ser un poco dinámico en el tiempo, y como tú bien decías, vamos a llegar a un momento en el que este sea el piso, digamos, al que están las condiciones básicas. Hoy nuestro piso es distinto de hace 5 años y seguramente en 5 años más el piso será distinto. Yo creo que además en este proceso de articulación y de pensar estos dos procedimientos, probablemente podríamos hacer varias cosas, pero quizá tres fundamentales para seguir en esta reflexión, ¿no? En primer lugar, volver a la definición, digamos, conceptual de qué debe tener cada uno de los procesos, ¿no? Probablemente el licenciamiento tenga que ver con los insumos, ¿no es cierto? Y con algunas evidencias, algo, digamos, que sea lo necesario a ver, ¿no? Es decir, de qué manera las instituciones y los programas son capaces de desarrollar propósitos, objetivos e incluso quizás también mecanismos de autorregulación, pensando siempre, como digo, en los insumos y en algunos procesos. Probablemente la acreditación, continuar esta definición conceptual, sigamos pensando que tiene que ver con el cumplimiento de esos objetivos, con tomar en cuenta los resultados en función también de determinados estándares. Entonces, en este proceso creo que lo primero que deberíamos hacer ciertamente es volver a la definición conceptual tanto del licenciamiento como de la acreditación para ver, bueno, hacia atrás qué tenían y hoy cómo podemos, digamos, adaptar esa definición conceptual a esta realidad. Creo que, en segundo lugar, ambos procesos podrían tener ejes comunes, ¿no? Ambos modelos podrían fijarse algún eje común en el cual permita una mejor articulación. Y quizás, por ejemplo, en tercer lugar, estos procesos de relicenciamiento que tú mencionabas
desde ya podrían tener un mecanismo de autoevaluación. Pero claro, estoy casi pensando en voz alta y reflexionando contigo respecto de estos temas, porque hacia allí tenemos que avanzar ahora, ¿no? Efectivamente, Joseph, coincido contigo en identificar esos ejes que serían los que tendrían que recorrerse desde el licenciamiento, o sea, en el momento básico o en una evaluación de condiciones básicas, hasta la excelencia, que nos permitiría ver quizá la evolución precisamente de una institución en esa ruta de las condiciones básicas hacia la excelencia académica. Por otro lado, evidentemente yo hablaba de este solapamiento, pero tampoco eso significa que se renuncie a la supervisión. Más bien, el papel de la supervisión cobraría mucha fuerza, ¿no? Y se trasladaría la responsabilidad de esa mejora continua y de ese avance a las propias instituciones. En una muestra de madurez, en realidad, y de haber avanzado en ese entendimiento de lo que la sociedad está pidiendo que como servicio educativo se brinde a las personas, ¿no? Entonces, más que una obligación, creo que las instituciones universitarias tendrían que entender, y en general cualquier institución educativa tendría que entender la responsabilidad que asume ante la sociedad cuando forma, en nuestro caso, profesionales, ¿no? Y que la ley dice que deben ser profesionales competentes, que tengan un sentido de responsabilidad social, que tengan un comportamiento ético, ¿no? Creo que si una institución no ha llegado a comprender bien esa responsabilidad ante la sociedad, creo que no podría andar este camino, ¿no? Y creo que ahí es donde hay bastante trabajo que hacer. El primer licenciamiento, digamos que ha sido duro, ha habido mucha obligación, ¿no? Y respuesta por obligación, pero en realidad en adelante debería verse un cambio de actitud, ¿no crees tú? Totalmente de acuerdo, Hugo, y eso va en la misma línea que mencionábamos hace un momento, que todo proceso de regulación pretende que finalmente se incremente la autorregulación interna. Obviamente estoy de acuerdo contigo también que eso no significa que se renuncie a la supervisión. La supervisión estará ahí siempre presente, pero en el futuro, esperemos que sea un futuro, digamos, más o menos cercano, pero en el siguiente relicenciamiento, el sistema universitario peruano tendría que ya dar muestras que no va a ser posible que ocurran algunas de las cosas que hemos visto en este primer proceso de licenciamiento, ¿cierto? Es decir, intentos de no cumplir la ley o de cumplirla a medias o de encontrar la forma para no hacerlo, ilegalidades, ¿no? Programas ilegales dentro de universidades que no son ilegales. Es decir, hay una serie de cosas que este proceso de licenciamiento ha ido descubriendo
que ha sido muy duro para todos, ha sido muy duro para la UNEDU, pero ha sido muy duro también para las universidades. En muchos casos, el proceso de licenciamiento ha implicado el sinceramiento, ¿no? Lo que varias universidades han hecho con desistir algunos de los programas o algunos de los locales en donde se dictaba, ¿no? Efectivamente, la cultura de calidad, pero también el convencimiento ético es una cosa que ha venido con este proceso de licenciamiento y que tendrá que continuar y que efectivamente esperamos que no volver a ver ese tipo de situaciones en el futuro. Yo creo que al ser una política pública en funcionamiento va creando una cultura de comportamiento también, va creando una cultura de calidad, como decíamos hace un momento, y eso sin duda mejora el sistema universitario y asegura que, digamos, determinados parámetros se sigan cumpliendo a lo largo de los años, ¿no? Bien, vamos a dar pase a Consuelo. Para ver si hay algunas preguntas de las personas que nos están siguiendo en esta transmisión. Consuelo, por favor. Sí, así es. A través de nuestro chat del Facebook institucional nos han dejado una serie de preguntas los docentes, jefes de calidad de universidades y también tenemos docentes de institutos que nos han estado siguiendo en esta transmisión. Nos preguntan. Por ejemplo, nos pregunta Mercedes López García, para el relicenciamiento, ¿cuáles serán las exigencias de las condiciones básicas de calidad? ¿Serán las mismas o serán más exigentes? Si la respuesta es la segunda, diríamos que las universidades que se licenciaron no tenían condiciones básicas de calidad. Bueno, a ver, ¿empiezo yo? Sí, yo sé. A ver, yo diría que ese es un tema que ya estamos discutiendo en SUNEDU, en los órganos de línea, en el equipo técnico, y es un tema que va a ser, digamos, digamos, también discutido, reflexionado, pensado y finalmente aprobado por el Consejo Directivo. En líneas generales, yo diría que el modelo de relicenciamiento tiene que ser un modelo, como decíamos hace un momento, con condiciones básicas de calidad, digamos, un poco más exigentes, ¿no? Como el modelo para universidades nuevas respecto del modelo anterior es un poco más exigente. ¿Por qué? Por lo que ya decíamos, ¿no? El sistema universitario hoy es un poco distinto y durante estos años, 6, 8 o 10, siguió funcionando la universidad después de su licencia, sin duda ha tenido que mejorar. Eso no quiere decir, por supuesto, que no hayan tenido las condiciones básicas de calidad, pero a este relicenciamiento se van a enfrentar con condiciones un poco más exigentes. No hablamos de excelencia, por supuesto, todavía, porque como ya hemos dicho, eso está en el campo de la acreditación, pero sí tendremos que pensar en condiciones que sigan siendo condiciones básicas, pero, digamos, en una perspectiva dinámica y que, por cierto, supongan que haya una mayor exigencia. Sin embargo, lo importante de esto es que las universidades ya pasaron por el primer licenciamiento, que fue más duro, y que lograron, sobre todo, ordenar la casa. Yo creo que esa idea es muy importante porque lo que viene va a ser con una casa ya ordenada. Uh-huh. Bueno, aparte de ello, hay que tener en cuenta que también probablemente habrá que incluir lo que se derive del impacto de las restricciones actuales y el escenario post-pandemia, ¿no? La nueva realidad de la que se habla. Que definitivamente va a tener un impacto en la operación de todas las organizaciones en general. Y entonces también habrá que tomar en cuenta eso en términos de las condiciones básicas. Sin lugar a dudas, totalmente de acuerdo. Sí, esta pregunta es
dirigida al doctor Rosales, le consulta: doctor Rosales, según su experiencia en los procesos de licenciamiento y de acreditación, ¿cuánto tiempo estimaría que le va a llevar a una universidad alcanzar el punto de equilibrio o ejes comunes entre el licenciamiento y la acreditación institucional? En realidad, si uno mira los modelos de licenciamiento y acreditación, las dimensiones o los grandes, los grandes factores que se llaman son muy similares. En el licenciamiento se ha visto lo básico, que no ha sido un checklist, por si acaso, porque a veces se piensa que ha sido simplemente un checklist. No ha sido un checklist. En realidad ha sido un análisis del cumplimiento y de cómo es que se cumplía con esos 55 indicadores del modelo de licenciamiento. Pero en la acreditación, en realidad, que ya va por el segundo modelo de acreditación, en realidad, para programas, el enfoque de evaluación, primero, toma en cuenta lo que dice la resolución de licenciamiento respecto de lo que se tenía en el momento de licenciamiento. Y luego, lo que ve la acreditación no es simplemente que se cumpla un estándar de acuerdo a algunos criterios. La acreditación, en realidad, que comienza con la autoevaluación, lo que busca es impulsar la mejora continua. Y la mejora continua significa que nuestro círculo de calidad esté girando. Y eso es implementar, verificar, proponer mejoras, volver a implementar, volver a controlar. Y en cada vuelta de la rueda se avanza un poquito. La acreditación, lo que está midiendo, y eso es cuando se habla de la sostenibilidad. O sea, cuando un estándar es sostenible es porque tiene esta rueda funcionando. ¿Qué significa que esté funcionando? Que tiene todos los recursos para hacerlo. Muchas veces se trabaja para el momento de la acreditación y no es así. La acreditación no es un fin, la acreditación es un medio. Y en realidad la autoevaluación no es solamente para acreditarse, la autoevaluación es permanente. Si se ha entendido la concepción de calidad y de mejora continua, la autoevaluación es permanente. Entonces, y la acreditación es simplemente un hito en todo este proceso de mejora continua, que me dice, en un determinado momento que se hace un corte, te evaluamos y, bueno, reconocemos que estás haciendo las cosas con un nivel de calidad. En otro siguiente momento, debieras haber evolucionado. Y ahí nos vas a mostrar todo lo que tienes registrado de tus indicadores, que el modelo no es que te los ha puesto. Cada institución en el marco de su autonomía ha decidido cómo evaluarse y cómo mostrar sus avances. Muy bien. Aquí hay otra pregunta, que es una pregunta, les comento, que ha sido constante dentro del chat de CineAce. Ana Belén Urquizo les consulta, ¿cómo recomiendan articular en la práctica los requisitos que se establecen desde el licenciamiento con los requisitos de acreditación de CineAce? ¿Existe alguna herramienta, metodología o guía que pueda ayudar a las universidades? Y también Denis Teodolfo Morales pregunta, ¿cuál es la diferencia entre el licenciamiento de un programa de estudios y la acreditación de este mismo programa? Joseph. Yo empezaría por la segunda pregunta, digamos, ¿no?
que de alguna manera me va a llevar también a lo primero. Yo creo que la diferencia está más o menos en lo que hemos venido conversando un poco antes, ¿no? Un programa tiene que demostrar condiciones básicas de calidad, condiciones de funcionamiento. Evidentemente, cuando hablamos de condiciones básicas, estamos hablando de calidad, es decir, tiene que demostrar calidad. No, no, el hecho de que sean condiciones básicas no quiere decir que no exista calidad. Tiene que existir calidad, tiene que demostrar calidad. Un programa licenciado tiene que demostrar condiciones básicas. Las demuestra, sin duda, a través de insumos, a través de procesos y a través, digamos, de el tener claro determinados procesos, insumos, objetivos. Creo que la acreditación va más hacia los resultados y hacia el cumplimiento de esas condiciones básicas. Y volviendo a la primera pregunta, yo creo que deberíamos entender que es un camino, ¿no? Así como Hugo nos dice que la acreditación es un medio y no es un fin, sin duda el licenciamiento no es el fin tampoco de nada, ¿no es cierto? Es el inicio, es un camino que inicia cosas. Es un camino que tiene determinadas condiciones en un momento en donde el sistema estaba muy, muy alejado de la calidad, en donde me refiero al inicio de la ley universitaria, y que luego con los relicenciamientos nos ubicaremos en otra parte del camino, en otra parte del camino que nos llevará a esa rueda, ¿no?, de la que hablaba Hugo. Y por eso creo que decíamos en nuestra conversación la necesidad también de las entidades del Estado de decirles a las universidades cuáles son esos ejes que claramente podrían, digamos, establecer en su planeamiento y en su hoja de ruta, ¿no? Ok. En realidad no existe una metodología, no existe una receta, como dice, muchas veces creo que se comete el error de tratar de que nos den recetas para hacer las cosas. Como mencionaba hace un momento, si una institución, un programa, ha llegado a un nivel de madurez, ha comprendido cuál es su rol ante la sociedad, y todas las personas dentro de ese programa lo han comprendido, entonces, en el marco, como decía, de la autonomía que muchas veces se invoca, entonces hay la libertad de decir, yo establezco mis procedimientos, establezco mis procesos, establezco mis indicadores, cómo los implemento, cómo los mido, cómo los analizo y cómo planteo las mejoras. En el caso del licenciamiento de un programa, evidentemente la acreditación va a exigir primero que el programa tenga la licencia. Tal como sucede hoy día, que si una institución quiere dar acreditación de un programa que no es prioritario, lo primero que se exige es la licencia institucional. En el caso de un programa, va a tener que tener la licencia de la institución y la licencia del programa como punto de partida. Porque ambos licenciamientos son complementarios. Ya estos dos licenciamientos comienzan a construir ese sistema de aseguramiento de la calidad del que hablábamos. El licenciamiento institucional sería como el cimiento. Encima de ese cimiento estarían el licenciamiento de los programas prioritarios, con un nivel de exigencia mucho mayor, pero sobre todo en aspectos específicos del programa
del programa de estudios. Y sobre eso va la acreditación. O sea, en realidad estamos hablando de construir una pirámide de calidad, donde la cúspide de la pirámide es la excelencia. Y entonces es ir avanzando en esa pirámide, como institución, como programa. Y establecidos los modelos, vamos a decir, en algún momento establecidos esos ejes de los que hemos hablado, la institución tiene que visualizar cómo va avanzando en esta pirámide para llegar a esa cúspide en algún momento, que sería el ideal de excelencia académica. Perfecto. Hamlet Fernández les pregunta, ¿cómo medir el impacto de los procesos de licenciamiento y de acreditación en la calidad educativa? ¿Cuáles serían los principales indicadores de estas mejoras? Bueno, hay diversas maneras, ¿no? Hay diversas maneras de verlo, hay diversos indicadores, algunos apostarán más por unos que por otros. Hay indicadores más, como decía yo al principio, tangibles, otros, digamos, más intangibles. A mí me gusta mucho la expresión de ordenar la casa. Yo creo que el ordenar la casa es un resultado del proceso de licenciamiento que todas las universidades han pasado. Muchas universidades hacían las cosas bien, pero no necesariamente reflexionaban por qué, o no necesariamente tenían claro de dónde venía ese hacer las cosas bien. Al ordenar la casa, lo tienen ya cada vez más claro, y creo que ese ordenar la casa implica una serie de cuestiones de mejora. Por ejemplo, lo que decía, tener docentes con mayores grados académicos, que es lo primero, pero lo segundo seguramente será tener docentes con mayores grados académicos formados en mejores universidades. De manera similar, tener mayor investigación, pero seguramente después y junto con eso vendrá tener mayores evidencias o resultados de esa investigación publicados en revistas internacionales. Es decir, yo creo que otro indicador es la presencia del sistema universitario en medios internacionales, en revistas internacionales, que sin duda es ahora indudablemente mayor que cuando empezó el proceso, ¿no? Podemos hablar incluso de haber duplicado la presencia del sistema universitario peruano en estas revistas. Por supuesto que aparecer en los rankings internacionales, tanto globales como de América Latina, es otro de los indicadores que muestra la mejora del sistema universitario peruano. Esto de los rankings, por supuesto, siempre tiene sus peros, ¿no? Yo tampoco estoy muy de acuerdo con gestionar, ¿no?, para aparecer en rankings, pero sin duda los rankings hoy son un instrumento que las universidades deben tomar en cuenta. No deben hacer toda su gestión pensando en el ranking, pero no pueden hacer una gestión sin pensar en el ranking. Y entonces, hablando ya del sistema universitario peruano, creo que tiene hoy una mayor presencia en esos rankings internacionales. Pero sin duda, este proceso de licenciamiento tendrá también que tener mejoras respecto de la movilidad académica, por ejemplo, tanto de alumnos como de profesores. Sin lugar a dudas, la empleabilidad es otro de los elementos que podríamos tomar en cuenta para ver la mejora de la formación. Es decir, hay una serie de elementos y de indicadores tangibles que nos demuestran que el licenciamiento ha mejorado el sistema universitario peruano,
Y en este primer momento yo sigo creyendo que esta expresión de ordenar la casa es una expresión gráfica, puesto que el sistema en líneas generales que empezó este proceso de licenciamiento era un sistema con bastante desorden. De acuerdo contigo, Joseph. En el caso de la acreditación, el impacto se centra en los resultados, ¿no? El eje central de la evaluación en la acreditación es la formación profesional, ¿no? Y en esa formación profesional, en realidad, la coherencia, la pertinencia del perfil de egreso, el logro de las competencias y sobre todo, como tú mencionabas también, el tema de la empleabilidad, por un lado, y por otro lado, el tema de que como programa diriges todas o gestionas todas tu funcionamiento a lograr aquello que le ofreces al postulante que está pensando en seguir el proceso formativo que como programa se le está ofreciendo. En ese sentido, los resultados a mediano plazo, que en acreditación le llamamos objetivos educacionales, son una muestra del impacto. Sin embargo, hay mucho de lo que tú mencionas, ¿no? Muchas veces se pierde el sentido de la mejora y ese es el lado a veces perverso de los rankings cuando se piensa simplemente en números, en hacer números para entrar en los rankings o, por ejemplo, para pasar los procesos de acreditación. Y ahí tú y yo sabemos, por ejemplo, el caso de del incremento de publicaciones ha generado, incluso podríamos decir, hasta un cierto mercado que no es lo deseable en realidad. Porque lo que deseamos, o sea, como una cuestión de mejora de la calidad, es en realidad que los doctores que hay en las universidades serían los que tendrían que generar esa investigación y esas publicaciones como resultados de investigación. No tener métodos o programas para generar publicaciones, ¿no? Entonces, eso no es lo que se busca, ¿no? Se busca realmente una investigación que sea trascendente, que sea pertinente, que sea relevante para la institución y también para la sociedad, para la empresa, ¿no? Pero ese, digamos, como sucede con todo, es el lado oscuro de estos temas, ¿no? Sí, sí, sin duda. Y eso que te has mencionado, yo creo que es importantísimo subrayarlo, ¿no? Esas publicaciones, esos resultados de la investigación deberían ser esos resultados de la investigación de la universidad, hecha por la universidad, gestada en la universidad de acuerdo a las líneas de la universidad y de acuerdo a las, digamos, prioridades de la universidad, ¿no? Debería ser justamente el resultado de eso, ¿no? Bien, aquí también tienen otra pregunta más. Si una universidad acredita institucionalmente o tiene acreditaciones por programas, ¿esto va a beneficiar de alguna manera la ampliación del licenciamiento? Eso es de lo que estamos conversando. No hay nada escrito sobre eso. Es lo que nosotros estamos en este momento reflexionando, pensando en voz alta, como personas que estamos inmersos en estos procesos, y creo que es la discusión que va a venir en realidad, y sobre la cual como
no como organizaciones, porque no depende completamente de nosotros, sino tendría que establecerse desde un marco normativo para eso, ¿no? O sea, la política de aseguramiento de la de educación superior y técnico productiva menciona algunas cosas, pero todavía es algo que está en discusión. Es lo que nosotros pensaríamos que debiera pasar en algún momento. Pero no creo que en el momento inmediato. Creo que sí debería pasar, que se requiere que este sistema de aseguramiento de la calidad se construya y llegue a un cierto nivel de madurez. En ese momento, entonces, este tipo de articulación funcionaría, porque entonces va a haber madurez en las instituciones, en los programas, va a estar instaurada una cultura, va a haber esa autorregulación de la que habla José. Totalmente de acuerdo, Hugo. Yo creo que hacia eso apuntamos, hacia esa meta, ¿no? Debemos llegar. Probablemente no es algo que va a suceder mañana, pero lo que sí debe suceder mañana, y que yo creo que ya está sucediendo, es que pensemos en eso, que reflexionemos en eso y que comencemos a poner en discusión y eventualmente por escrito alguna de estas ideas, ¿no? Sí, aquí también hay una consulta, esta sí es directa para el doctor Dyer. Luego del programa de licenciamiento para medicina, ¿qué programa va a continuar y cuándo saldría ese modelo? Hay varias posibilidades. Hay varias posibilidades. Yo creo que estamos pensando en programas priorizados. Ingeniería, por ejemplo, podría ser uno de los programas que vengan. Podrían ser también los doctorados, ¿no? Es decir, entenderlos como programas independientemente de la especialidad o de la carrera. Creo que es necesario articular cada vez más la investigación con los doctorados. Esas son posibilidades y, bueno, podrían haber otros programas realizados. Ese es un tema que tenemos que seguir discutiendo, que finalmente tiene que tomar la decisión el Consejo Directivo, pero yo creo que después de medicina podríamos estar pensando en eso, en ingeniería o en doctorados o en educación, en fin, en programas particularmente relacionados con la vida de todos los días de los ciudadanos y de importancia capital para la ciudadanía, ¿no? Perfecto. Y llegamos a la última pregunta de la noche en nuestros diálogos de calidad. Y la pregunta que nos hacen es, ¿cómo consolidar la efectividad en el nivel de coordinación y articulación entre el Ministerio de Educación, la SUNEDU y CINEACE? Creo que eso está a otro nivel. Creo que hay una voluntad de establecer esa articulación. Por lo pronto hay unos primeros avances en temas de compartir información, ¿no? A través de los sistemas que cada una de las dos entidades lleva adelante. El MINEDU como ente rector establece la política y es lo que ha hecho con la publicación reciente de la política de educación superior y técnico productiva. Pero en el caso de CINEACE,
hay una tarea pendiente que lleva 6 años pendiente y que es algo que se manifestó en la Comisión de Educación del Congreso en una última participación, que es el tema de la reorganización. Si bien CINEACE sigue teniendo funciones válidas, o sea, que no han sido derogadas porque está en la ley y todo eso, también es cierto que hay algunas limitaciones, ¿no? Para llevar adelante la acreditación y tener, vamos a decir, una mayor presencia y fuerza para estas coordinaciones. Y esa es una tarea que está en el ámbito más político que técnico. O sea, nosotros somos esencialmente técnicos, creo que Joseph también. Nuestra tarea es hacer estas reflexiones, escribirlas, como bien dice Joseph, y hacerlas llegar a alguna de las instancias que tienen la decisión para llevarlas adelante. Creo que en lo que nos toca a nosotros como instituciones, se han comenzado a hacer estas coordinaciones y esperemos que vayan avanzando y se vaya construyendo esta articulación, ¿no? En el plano político ya es otro tema, porque al tener CINEACE una ley, la reorganización tiene que darse por otra ley que derogue la actual y que quizá establezca, por ejemplo, todos estos niveles de coordinación o dependiendo de qué es lo que suceda. Pues bien, con eso damos por concluida la primera edición de nuestros diálogos de calidad y le agradecemos a nuestros dos expertos que nos han acompañado esta noche, al doctor Joseph Dyer, secretario general de la SUNEDU, y al doctor Hugo Rosales, director de evaluación y acreditación de la educación superior universitaria de CINEA. Con esto, recuerden que pueden seguir con nosotros a través de nuestras redes sociales y de nuestra página web. Los invitamos a que sigan allí porque pronto tendremos más actividades. Recuerden, sigan cuidándose, cuiden a los suyos, que pronto vamos a salir de esta situación de pandemia. Muchísimas gracias y hasta pronto.